¡Hey! Un saludo desde los New Yorkers. Y hoy es un día especial porque hoy es el desfile de globos de la Día de Acción de Gracias en Nueva York. Como es un día tan especial y es el día del desfile, vamos a ir a ver cómo es, porque nunca he ido, me parece súper chévere, quiero ver a Snoopy, quiero ver muchos globos en el aire, quiero saber cómo se es. El Día de Acción de Gracias se celebra debido a que por allá, no me acuerdo cuándo, llegaron los ingleses a América y los manes ayudaron con la cosecha, fue una época muy dura para los americanos y los manes, los ingleses les ayudaron con el tema de la cosecha. Los americanos lo que hicieron fue darle como agradecimiento, una cena a los manes, a los ingleses, y todo quedó muy chévere, en paces y tal. Ahora, el desfile de acción de Acción de Gracias es el desfile de Macy's con los globos. Lo hacen porque desde el principio se hacía, como ya por 1900 y pico, lo empezaron a hacer con animales. Después ya lo cogieron como tradición y lo hacían era con globos, dejaron los animalitos quietos, dejaron en el zoológico y ahora se llama, lo hacen para que inicie la temporada de compras y la gente viaja desde Central Park más o menos hasta la 34 Street, que está más abajo, que es una calle donde está Macy's, la tienda más famosa de compras de aquí, y pues la gente lo hace para comprar. Acaba de terminar el desfile de Thanksgiving, estuvo súper chévere, súper bacano, pero no pude ver a Snoopy porque llegué tarde. Pero bueno, ahí vi algo un poquito. Es una feria que hay aquí en el Bryant Park. Una feria en todo, una feria navideña. Aquí está todo. Ahí está. Y allí está la pista de patinaje, que lo hacen todos los navidades. Esto es gratis, hay que pagar como $20 por los patines, o sea que no está gratis, pero pues en algunas otras cobran la entrada. Súper bacano. Ahí está. Se puede, hoy estoy caminando por la mitad de la carretera porque hoy se puede. Hoy es legal, hoy sí puedo caminar aquí. Voy a mostrar aquí, está el edificio, mi edificio favorito, que es el Cristal. Que es ese que está allá. Ese es mi edificio favorito de Nueva York. Ahí los acerco. Ese es mi edificio favorito en esta ciudad. Y voy para la estación central. Vamos a mostrarles un poquito cómo es la estación central. Estoy en la estación central y les voy a mostrar tan tararán, 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 tararán. Esto es la Gran Central, la famosa Gran Central. Hay muchísima gente viajando. Muchísima, muchísima. La estación es la siguiente, por allá, se la crearon por allá en 1913 más o menos y estaba funcionando muy bien hasta que en los 50 llegó la industria de los carros y todo el mundo podía tener un carro y era muy fácil, era muy barato, entonces dejaron de montar en metro y en trenes. Pues la estación se fue a pique y lo que hicieron fue en los años 50, 60, recuperarla, reconstruyéndola y pusieron un centro comercial y muchas tiendas y muchos restaurantes. Acabo de salir de la estación, voy para el árbol del Rockefeller.
es el árbol más famoso de toda la historia, de todo el mundo, todo el universo. Hoy el día está una locura, estos americanos están locos hoy, quieren llegar rápido a compartir con las familias. La estación está un caos. ¿Quieren ver las famosas vitrinas de la Quinta Avenida? Bueno, pues aquí les dejo una. Esta es una de las más famosas de todas. Esta es de noche, es una locura. Ese, mis queridos amigos, es el árbol más grande de Nueva York, el árbol de Navidad, donde está mi pobre angelito. Ese es el callejón donde firmó la cena. Y este es el Rockefeller, el edificio de los riquillos esos del Rockefeller. ¿Saben de qué me acabo de dar cuenta? De que el árbol no lo han terminado de construir, no lo han terminado de poner las lucecitas. Entonces no se lo puedo mostrar bien. Pero aquí está la pista de patinaje. Hoy todas las avenidas están cerradas, así que puedo caminar libremente por toda la avenida como si fuera por el parroquiano. No viene en carro, no viene en carro, no viene nada. Ahí está el Radio City, que es el edificio que les digo que es mi teatro favorito de Nueva York. Es de los más antiguos y el más importante también. Y allá está un puerquecito donde está la Navidad. Allá están las lucecitas, todo de Navidad. Todo el mundo tomando fotos en la mitad de la carretera. Una chimba. Ahí está. Genial, genial, genial. Ya les dije esto como mil veces, pero está en otro ambiente, está muy bacano. El lugar donde estoy es uno de los lugares menos favoritos de Nueva York que tengo, pero hoy vale la pena mostrárselos, hoy vale la pena grabarlo. Hoy voy a mostrarles un poquito de lo que es el Times Square. El lugar más fotografiado del mundo, el lugar donde las viejas se ponen en mora por dólares, el lugar donde está Donald Trump, está Mickey Mouse, está Santa Claus, está gente en pañales, está todo el mundo disfrazado por dólares. El lugar más universal en el mundo, tal vez puede ser. En este momento hay millones de personas, miles de personas, perdón, que hablan todos los idiomas del mundo en el mismo lugar. Está haciendo como hambrecita y acabo de encontrar un lugar barato. 99 centavos la pizza, $1 la pizza, 2 slices por $3 con botella de gaseosa, así que vamos a comer ahí. Posiblemente esto no sea lo más saludable, pero ahí está la pizzita. Está buena, está buena. Ya indio comido, indio ido, ahora vamos para el Central Park a ver cómo está la situación. Está yendo un poquito de frío, pero tengo que ir a ver cómo está el Central Park después del otoño. Así que ya les muestro, vamos para allá. Llegamos al Central Park y está muy bonito el parque, está muy chévere, todavía tiene muchos colores, los árboles todavía están en la manera de otoño, las hojas se le están cayendo, hay muchas hojas en el piso, está muy bonito el ambiente, el clima está también, ya baja un poquito el frío, o no sé si ya la caminada me ha servido. Voy a mostrarles un poquito del parque. Ese monumento que ustedes ven atrás, ese pequeño círculo en el piso, es la imagen de John Lennon. Lo hicieron porque el man pues murió, la vuelta y tal, la embarrada que hicieron y lo mataron por allí hace unas cuadras. Kita nak masuk ke sana, kita nak masuk ke sana. Oh, kita nak masuk ke sana.
Chicos, acá tenía un momento muy chévere. Estaba tocando un chico ahí en el como monumento del Imagine y estuvo bacanísimo, súper chévere el ambiente. La verdad está muy bonito todo. Hoy estaba muy chévere el día, súper bonito todo. Bueno, llegó el momento de decir chao, bye, ya se acaba el video. Espero que les hayan gustado mucho, yo me divertí muchísimo haciéndolo. Yo creo que voy a seguir haciéndolo, mostrándoles mis días y mis cosas aquí en Nueva York. Estuvo genial, hoy estuvo muy bonito el día. Y nada, chicos, espero que se animen a viajar, anímense a viajar, es todo lo que les puedo decir. Acuérdense que solo hay una vida y bla bla bla, motivacional todo. Solo motívense a viajar. Nada, ahí ya saben, Sebas estuvo aquí, es mi página de Facebook, mi página de Instagram, todo mi blog, todo Sebas estuvo aquí. Chao. Is it hard to do? Nothing to kill or die for. I know religion's too.